This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Tras esta entrada épica, tal y como fue la de Apocalypse Now, vamos con las curiosidades. Número 1. Harvey Keitel fue seleccionado para el papel del Capitán Wheeler. Sí, señores, el señor Lobo de Pulp Fiction. Después de 2 semanas de rodaje, Coppola le dijo que, bueno, que había encontrado a Martin Sheen y que le parecía mejor que él. Y le mandó a freír espárragos. Sí, señores. Pobre hombre. Bueno, a lo mejor se quedó unos días de vacaciones por las Filipinas, no se sabe. Número 2. Coppola rodó casi 200 horas de metraje de la película. Como lo oís, señores, si la película normal son 2 horas y pico y la Redux son 3 horas y algo, imaginaos 200 horas, señores. Puro gozo y satisfacción para los cinéfilos, pero por suerte por desgracia, nunca podremos ver esas 200 horas. Número 3. Coppola le dio a Marlon Brando $1,000,000 por adelantado. El actor dijo que iba a dejar de fumar y que iba a mantener su peso, se iba a mantener su tipo de seductor galán de Hollywood. Pero Marlon Brando llegó tarde y con un sobrepeso de 40 kilos, y señores, encima estaba borracho y admitió no haber leído nada del guión y menos El corazón de las tinieblas, que es en la que está basada más o menos Apocalypse Now. Cuando leyó el guión de Coppola, se negó a hacerla. Dijo, bueno, pues, a mí esto no me gusta, no me entra por la vista. Después de días de discusiones, finalmente Brando dijo que sí, que iba a hacer el film, pero que en sombras, puesto que el cuerpo suyo, pues no era agradable a la vista, ¿no? Pero no habría muchas sombras, porque cuando el pobre Capitán Wheeler estaba encerrado y aquí el señorito Brando fue a leerle unos recortes de periódico, ahí no había sombras y se le podía ver su cuerpo entero musculoso, ¿no? Nada, musculoso nada, señores. Siguiente. Inicialmente estaba previsto el rodaje en 6 semanas, pero bueno, hubo muchos problemas como ciclones, maremotos, bueno, maremotos no, pero sí que pasó unos cuantos ciclones por las Filipinas y el set de rodaje quedó por los suelos. Y aparte, Martin Sheen sufrió un infarto, lo cual no podía grabar de inmediato. Tuvo un mes o dos de reposo. Entonces, esto fue alargando el tiempo hasta los 16 meses. Y Coppola ya se estaba tirando de las narices. Y aquí hilamos con la siguiente. Coppola amenazó con suicidarse varias veces durante la película, ya que este rodaje se le estaba yendo de las manos. O sea, tuvo que rehipotecar su casa otra vez. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Marlon Brando improvisando, Martin Sheen, el pobre hombre, le da un infarto, que si el set de rodaje por los suelos, bueno, pobre hombre, es casi lógico. Menos mal que no se suicidó, madre mía. Siguiente curiosidad: la gente del barco, esa en la que Chef entra y la lía parda y el negro le empieza a pegar tiros y Martin Sheen dice, aquí manda mi rabo, y se lo carga. Pues eran verdaderos vietnamitas, sí señores, eran refugiados vietnamitas que habían venido a Filipinas hace poco más de 6 semanas y te quedas flipando, macho, realismo puro. Siguiente curiosidad, la escena inicial en la que Martin Sheen aparece bailando la canción, bueno, bailando entre comillas, la canción de The Doors, The End. Bueno, pues la rodó estando borracho, sí señores, y hasta el punto de que realmente se cortó con el cristal, con el espejo, al pegarle un puñetazo. Sí, señores, pensaría a lo mejor que era un Charlie o yo qué sé, o
o cualquier otra persona que le cayese mal, ¿no? Y bueno, pues como se puede ver en el vídeo, pues sí, le está sangrando y es verdaderamente cierto. Y por último, pero no menos importante, Coppola salió en la película, sí señores, cuando desembarcan en el pueblo este Charlie, en el cual la caballería le está dando por saco, pues Coppola es ese camarógrafo que le está diciendo no miréis a la cámara, como si no estuviera, seguid adelante, pues es él. Bueno chavales, hasta aquí las curiosidades, si os ha gustado no olvidéis botar el vídeo y dejar por los comentarios si de verdad sabíais alguna o no. Y si no habéis visto la película, ¿a qué estáis esperando? Bueno, no está en YouTube, pero si os sirve de consuelo os dejo abajo el link a una versión que es para ciegos. Pero bueno, si tenéis que iros de viaje o algo, os lo ponéis en los cascos y canelita en rama, señores. Adiós. We'll be right back.